Produ Prime Time es presentado por La Venganza de Analía, la serie que es tendencia mundial. Imperio de Mentiras, donde la única verdad es el amor. Bien, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión de Produ Prime Time. Y hoy tengo el honor de estar con una actriz y cantante colombiana de Pereira. Pero bueno, ya ha estado muchos años en Miami, ya es una ciudadana de Estados Unidos, de la Florida, y ha participado como actriz allí en Miami en series como El Señor de los Cielos, La Doña, Una Maid en Manhattan, Prisionera, Pasión Prohibida. Bueno, y pare usted de contar, y ella es Marisela González. ¡Hola, Marisela! Gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. ¡Mua! Te queremos muchas mucho, ¿eh? Gracias, gracias a ti, Richard, por tenerme en tu programa, que para mí es un honor. y Marisela, ya reanudaron, ¿no? Ya están en Miami, se están abriendo las grabaciones. ¿Cómo está el ambiente ahí artístico para el talento como tú? A ver, ¿qué te digo? Sí sé que ya la productora, mi casa productora, que es Telemundo, ya inició producciones, han tenido algunos contratiempos, porque tú sabes, hay que irse adaptando a cómo se va presentando esta pandemia. Y efectivamente tuvieron como que unos tropiezos al inicio, algunas personas se enfermaron y hubo que detenerse, pero volvieron a empezar. Los protocolos que han establecido para iniciar las grabaciones son estrictísimos, son muy fuertes, han puesto mucho, mucho, mucho empeño en eso, han tenido mucho cuidado de cómo es que van a iniciar y efectivamente creo que ya le dieron luz verde a las producciones y hasta el momento les está yendo bien. No he escuchado que hayan habido más tropiezos en las producciones porque han tenido mucho cuidado, sí me he enterado de eso. Y tú, Marisela, bueno, en estos 5 meses, ya casi 6 meses de cuarentena, confinamiento, ¿qué has estado haciendo? Casting, cuéntanos brevemente tu vida ahí en Miami. 5 meses para ti, nosotros ya llevamos como 7, ¿por qué tú tienes solo 5, ah? No, bueno, yo tengo ya casi 6, pero sí, wow, 7 meses, adelante, Marisela, cuéntanos. Nosotros ya llevamos encerraditos todo ese tiempo. Bueno, afortunadamente, mi esposo pues trabaja desde la casa y no tiene mucho inconveniente en estar aquí adentro. No se ve obligado a estar saliendo. Y yo recientemente terminé La Doña 2. Y tú sabes que entre una producción y otra, pues hay como que ese lapso de tiempo en lo que uno descansa, entre comillas. Y me tocó justamente esta pandemia, la cual he aprovechado este encierro pues para un poco para ponerle orden a todas las cosas que uno descuida en su casa mientras está trabajando afuera y además bueno, para trabajar algunos proyectos, algún proyecto especialmente que estoy, entonces he aprovechado este tiempo en casa para escribir. Bueno, cuando Marisela dice mi esposo, se está refiriendo al escritor Luis Elkowicz, ¿no? Que bueno, que uno de sus grandes éxitos, como en Con su pluma, es precisamente El Señor de los Cielos, donde bueno, has también participado, Marisela. O sea, te escribió un papel especial para ti, Luis. En realidad no lo escribió especialmente para mí. Él ya tenía pensado introducir este personaje que, como tú sabes, en la historia del Señor de los Cielos, pues él, una de sus características principales pues, es que se recrea todos sus personajes en historias, personajes de la vida real, en historias reales, ¿no? Se inspira en estos personajes de la vida real. Y este personaje de la felina fue otro de esos, ¿no? Él se inspiró en un personaje de la vida real para crear el personaje de la felina. Entonces, bueno, hicieron el casting para ver cómo hacían para encontrar esa persona. Y yo dije, espérate, a ver,
paisa, colombiana, actriz, yo lo hago. Casi, bueno, los productores les pareció que sí, que les gustaba el resultado que podía dar y efectivamente se hizo así, pero fue un personaje que ya él traía Bueno, pensado. no, mi querida Marisela, yo bromeaba contigo porque, bueno, cuando ustedes son dos celebridades, una actriz conocida y cantante, y bueno, y Luis, un escritor ahora muy cotizado, ¿no? Entonces, cuando hay dos celebridades de pareja, uno dice, bueno, o sea, ¿cómo es la cosa? Le recuerdo que, ¿cómo está tu esposo, no? Porque siempre hay esas cosas, ¿no? De que, quién es más famoso, cómo es la cosa, pero no. Bueno, Luis lo conocemos, Luis es venezolano, bueno, ha pasado muchos años en México y ahora en Estados Unidos, yo creo que ya cuánto tiempo tienen, más de 10 años, ¿no? 12 por ahí. Más, ya Luis Más, ¿no? lleva en Estados Unidos 15, 16 años Sí, no, bueno, el aproximadamente. tiempo pasa y tú igual, tú tienes mucho tiempo ya, Marisela, Yo ¿no? más, yo un poquito más, yo llevo como 30. Ah. Ay, sí. No, bueno, bueno, debo decir que Marisela, a quien la tenemos aquí, esta hermosa actriz y cantante, y estoy refiriéndome cantante porque realmente ella comenzó su carrera como cantante súper bien jovencita, ¿no? Haciendo festivales, concursos, después tuvo una banda folclórica que se recorrió todo su país, Colombia, y nació en Pereira, donde se desarrolló, tuvo programas de radio, y es así, ¿no es verdad, Marisela? No, bueno, ya lo dijiste todo, efectivamente sí. Mi carrera profesional, al menos mi carrera en el mundo artístico, audiovisual, sí comenzó desde muy joven. Efectivamente, en el mundo de la música y después pues di un salto a la radio, donde duré también un tiempo haciendo radio para después ya pasar a hacer televisión. Pero sí comencé haciendo música, cantando folclore latinoamericano con un grupo musical, con mis hermanos y otros compañeros de Pereira, todos profesionales, músicos. Fue una época muy bonita que, bueno, que me dejó muchísimas enseñanzas y que disfruté muchísimo. Pero sí, de hecho hice un producto musical cuando llegó su momento, pero creo que el mundo de la actuación logró Bueno, atraparlo. pero Marisela, tienes esos dos dones, ¿no? La actuación y el canto, además, excelente cantante con una buena voz. Y no sé si, mira, nosotros tenemos esto aquí, Marisela, que me gustaría ponerlo brevemente para hacerte unas preguntas, que ¿por qué abandonaste el canto que te fue tan bien? Oye, Marisela. Sí, lo estás oyendo, ¿no? claro que sí, Lo intenté, claro que de sí. Marisela González. Vamos a oírlo un momentico para hablar de Ya esto. ves que el amor que te di de nada nos sirvió, fue tiempo perdido. Luché por salvar nuestro amor, hasta ayer lo intenté, hoy me he rendido. Mejor acabar de una vez con esta situación, por Dios te pido. Te vas o si quieres me voy, te lo juro que hasta hoy vivo contigo. Te vas o si quieres me voy, pero te juro que hasta hoy vivo contigo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi amor? La verdad, ¿no? Es súper bien, Me encanta. pero Marisela, ¿qué pasó con ese talento y ese canto? Además, tengo entendido que compusiste también en algunas canciones, cantautora. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Pues yo siempre me lo pregunto también, a ver qué pasó, pero creo que yo le tengo ahí como que la respuesta más propia, y es que pudo más pues la familia, los hijos, la responsabilidad. La música es muy comprometedora, la música requiere mucho tiempo, mucho de tu tiempo,
y yo me vi enfrentada a la necesidad de o dedicarme a la música por completo y tenía que descuidar a mis hijos o me dedicaba a ellos. Y creo que escogí por mis hijos y para tenerlos cerca no podía estar haciendo giras, ni estar haciendo promociones, ni porque los muchachitos tenían que estar pues, cerca uno, ¿no? Entonces, nada, yo siento que fue un poco eso, porque pues la música la llevo en el alma y nada, y me quedé disfrutándola de una manera individual, personal. Bueno, pero ahora con tantos biopics que se están haciendo, ¿no? Que se necesitan a actrices que canten, ¿no? Hay que, bueno, ojalá en algún momento te podamos ver actuando y también cantando. Y bueno, y también quería resaltar, Marisela, que Luis, tu esposo actual, es venezolano, ¿no? Y ustedes son vecinos, aunque se conocieron en Miami, pero bueno, son... Y yo creo que los colombianos y los venezolanos son muy, yo creo que son los más parecidos, ¿no? O sea, culturalmente, ¿quieres hacer algún comentario cómo estar casado con un venezolano? Además, escritor obsesionado. Es muy simpático porque fíjate que yo salí, pues, a los 19, 20, creo, 20 y algo, salí de Colombia, me vine a Estados Unidos. Nunca estuvo en mi perspectiva, ¿no? Como que empatarme con un venezolano, pero sí lo siento muy, muy cercanos a nosotros. De hecho, él a veces me habla de cosas como que fueran muy de los venezolanos. Le digo, ¿qué te pasa? Si eso también es mío. Entonces mantenemos un poco con eso. Cuando él me dice algún día, te voy a servir un plato delicioso que se llama hallaca. Y yo así como que, una hallaca es una casi imitación de un buen tamal colombiano. Y él me quiere matar cuando yo le digo eso. Es más, me ha dicho en algún momento de su vida, te voy a enseñar a comer arepas. O sea, es para pegarle, porque yo fui criada con arepas. Entonces el cuento de la arepa es muy simpático, porque siempre dicen, ¿de dónde es la arepa? ¿Venezolana o colombiana? O sea, yo fui criada con arepa. Mi arepa es la misma arepa de ustedes, es el mismo maíz. Entonces, en todas esas cosas nos damos cuenta que somos una misma masa de arepa, los venezolanos y los colombianos. Tú ves la gente de la costa de Colombia, que es igualita a los venezolanos y hablan igual y nuestras costumbres, el modo de ser de la gente, todo. Yo amo a los venezolanos, me encantan y pues, es la misma gente. Bueno, por eso te hablé, tomé este tema, ¿no? Porque sí realmente, o sea, culturalmente tenemos más o menos las mismas raíces, o sea, las mismas historias, la música, en cierta forma, ¿no? La música llanera, ¿no? En la época de Billo's Caracas Boy, que era la orquesta también de Colombia, ¿no? O sea, hay muchas cosas, claro, ahora, bueno... cada país está tomando su rumbo, ¿no? Ahora, pero bueno, pero sí quería decirte eso, ¿no? Dime, adelante. Hay una anécdota, fíjate, estábamos en un bar, ¿en dónde sería? En Venezuela, o en Colombia, no me acuerdo. Estábamos en un bar y bueno, ya estábamos, ¿no? Tú sabes, ya llevábamos más de media botella de whisky encima. Y suena la canción, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Y yo así, esta canción dice, yo nací en una ribera, y arranca Luis, no, 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 yo nací en esta ribera. Y yo, no señor, la canción dice, yo nací en una ribera. Bueno, ya tú sabes las discusiones de los que están un poquito petaqueados. Y llamo al mesero, venga acá. Dígame usted, esa canción que dice, yo nací en una ribera o yo nací en esta ribera. Y el hombre me volteó a mirar y mira Luis, ¿quién está pagando la cuenta? La razón la tiene el que pague la cuenta. Y así nos mantenemos, que si la canción, que si la arepa, que si la comida, que si, pero de una manera muy, muy folclórica, muy divertida, muy, y conclusión quedó en que yo nací en una ribera, no en esta. Oye, Marisela, ¿y qué tal es estar casada
con un escritor, además tan dulce, ¿no? Porque Luises tiene una rima y una narrativa muy dulce, a pesar, bueno, de que también hace cosas como El Señor de los Cielos y la violencia, pero él es un romántico de la pluma, ¿no? Sí. Yo a Luis lo encuentro tan una mente tan maravillosa que me sorprende profundamente y me encanta pensar en qué hay dentro de su cabeza, porque es que una persona que tiene 50 personajes en su cabeza rodando el tiempo, y yo tuve una época con Luis en que hizo tres productos al tiempo, tres. Wow, Personajes diferentes, historias diferentes, situaciones diferentes, todo eso pasa en la cabeza de este escritor. Entonces, él debe tener una dinámica, una disciplina, una llave que lo abre y lo cierra. Debe ser impresionante. Ojalá y no me salga loco en cualquier momento, porque imagínate, uno no sabe qué esperarle a una persona así. Yo a veces le digo, mira, tú matas, tú enamoras, tú metes cuernos, tú haces toda esa cantidad de cosas. Están dentro de esa cabeza y lo saben manejar de tal manera y ya está tan aceitada su cabeza para producir toda esa fantasía que produce, que es impresionante. Honestamente, independientemente de que sea pues mi esposo y de que yo me quito el sombrero y yo respeto muchísimo y yo lo miro a veces con tanta admiración y digo, wow, qué maravilla, qué rico poder lograr eso. Poder llegar a uno, sentarse y decir, estoy bloqueado, no me sale nada, no me sale nada. Y pararse, dar dos vueltas y sentarse en su computador, ¡uf! Y todo fluye, todo le va saliendo así de pronto. Y de hecho, bueno, ya hemos visto que ha tenido muchos éxitos y le ha ido muy bien con las cosas que hace. Y yo siento que realmente le queda mucho todavía, esa cabecita nunca va a tener problemas. Una cabeza que mantiene así, 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 así todo el tiempo, tiene que siempre estar. Lo admiro muchísimo, profundamente desde el punto de vista profesional, independientemente de que sea mi esposo, es un excelente escritor. Qué bueno, Marisela, qué bueno oír esto sobre el gran Luis Elkowitz, escritor venezolano, mexicano, estadounidense, Y colombiano. internacional y colombiano ahora. ¿Qué más, Marisela? ¿Qué más puedes compartir con nosotros? Próximo paso profesional tuyo, ¿qué onda? Ah, pues ahora con la angustia, Richard, de esta pandemia que lo tiene uno guardado, que no sabe uno qué va a pasar, cuándo salir, que si ya están abriendo los lugares, que si ya te ves casi que obligado un poco a salir, que si no lo haces, se vive con mucho, al menos yo, vivo con mucho temor constantemente, porque es uno muy frágil, es decir, en cualquier momento te toca y bueno, saber uno que está tan cerca de algo tan peligroso no está bonito, no te da como que mucho gusto y de hecho a mí físicamente me ha afectado. Yo sí siento que me ha afectado grandemente porque lo que hace que comenzó este encierro, ¿cómo se llama? Esta cuarentena, que ya es como 150, porque ya ha pasado mucho tiempo. Yo me siento que a mí me duele todo. Yo hablo con alguien y al día siguiente estoy estornudando y me duele la garganta. Entonces empieza un temor, un temor, un temor, un temor, un temor que se va haciendo grande y nos toca ponernos como en modo on y espérate, bájale, vamos a cogerla suave, a meditar, vamos a oír música, nos sentamos los dos, nos tomamos un trago y se nos va bajando un poco, al menos a mí. Se me va bajando un poco como esa tensión tan fuerte en la que siento que he vivido por los últimos meses. Qué Pero eso tiene que bonito, ¿no? pasar. Digo, qué bonito que los dos se están complementando allí, ¿no? O sea, en esta Necesitamos. emergencia, en esta tragedia. Sí, no, efectivamente es una tragedia lo que nos ha pasado porque nosotros somos muchos de, pues como que de salir. Hay algo que nos gusta muchísimo y es estar en un restaurante y estar en una barra de un restaurante. El ambiente nos encanta ir a Nueva York, nos encanta ir a la Broadway, estar en los teatros. Saber que no nos podemos mover es frustrante. Entonces, tenemos que encontrar
un punto en el que afortunadamente estamos aquí un poco espaciosos, entonces tenemos como un poquito más de aire, pero yo no me quiero imaginar personas que tienen que pasar toda esta cantidad de tiempo más limitados, más encerrados. Yo no soy callejera, soy más bien casera, pero aún así es como que es como sentir como si estuvieras en una situación apocalíptica, ¿no? Como si algo tan horrible estuviera allá afuera que no puedes como que poner un pie porque algo te va a pasar. Entonces, sí, es psicológicamente siento que me ha afectado, pero nada, aquí vamos, en la lucha. Y cada vez que me da eso, pues me siento y hago lo que tenga que hacer y me siento a escribir y él me presiona y bueno, dale, entonces relájate y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, vamos al gimnasio, vamos a trotar alrededor de la ¿Y casa. qué Hacer tal, cosas. Marisela? Y el hogar, vuestro hogar, tú que eres, bueno, muy dedicada al orden y a la limpieza, ¿cómo te ha ido en esto? O sea. Eso me ha ayudado muchísimo porque soy muy obsesiva con tenerlo todo como que en su punto. Soy así como muy un poquito muy, muy cuadriculada, diría yo. Y entonces me ayuda mucho porque la casa me absorbe. Y siempre estoy haciendo algo, estoy cambiando algo, estoy acomodando algo, estoy tumbando una pared, estoy haciendo otra, estoy tirando un piso, estoy quitando un piso. Entonces, eso me ha servido mucho. Y de alguna manera también me ha atrapado más de la cuenta porque debería haberle dedicado más tiempo a otras cosas que estar en la casa cacharreando para arriba y para abajo. Pero sí me ha servido muchísimo eso Bueno, y. y se ve limpia, linda. Hasta aquí se oye el olor. Oye, Marisela, tú que eres esposa de un escritor y que eres actriz también, y que bueno, estás en el set, estás en el escenario y tienes algunas veces que memorizar textos o improvisar. Cuando improvisas, a los escritores no les gusta que les cambien sus letras. ¿Cómo te mueves tú en eso? ¿Improvisación o texto? No, definitivamente hay que respetar los guiones porque pues yo también, como tú lo has dicho, me he desarrollado en algún momento de mi vida como escritora y el proceso de la escritura es, yo lo veo con él, es muy estricto, no es solamente él, eso pasa por muchas manos, pasa por muchas etapas. Se cuida mucho, se investiga mucho, hasta la última palabra se tiene cuidado, qué es lo que va a decir. Cada personaje tiene un estilo de hablar, tiene una cultura, tiene una personalidad que los escritores, en este caso Luis, se enfoca muchísimo en eso para que un guión llegue a manos de un actor en el set y el actor irrespetuosamente de pronto diga, oh, no, esto no lo diría mi personaje, no lo digo. Yo creo que no. Y bueno, No, y no. la que se arma allí, ¿no? No, porque aparte de eso, hay toda una estructura establecida que si tú hoy le dices a alguien, es que te voy a pegar con el tenedor torcido. Y el actor dice, no, no, voy a decir con el tenedor derecho. Te voy a pegar con el tenedor derecho. Y resulta que 5 capítulos más adelante, el escritor había escrito que alguien torció el tenedor a propósito. Entonces se dañó la escena del tenedor torcido, porque alguien decidió no decir lo que decía el guión. Para mí ha sido de pronto uno de los puntos de estos frágiles a la hora de grabar. Porque sí me he encontrado con situaciones en las que un actor que está compartiendo conmigo, pues dice eso, ¿no? Dice, no, no, yo no voy a decir eso, yo lo voy a cambiar por usted. Entonces, para mí es fuerte, primero porque es un irrespeto al escritor, independientemente de que sea mi esposo o a cualquier escritor, es un irrespeto. Ahora, los escritores agradecen cuando tú aportas al personaje. Ellos te dan esa libertad de que puedas crear, de que improvises alrededor de lo que ya ellos han inventado. Entonces, ¿qué logras con eso? Enriquecer el personaje, enriquecer el texto.
Muchas veces, tú eres paisa, tú eres norteño, tú eres argentino. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Qué diría? ¿Qué le aportaría esa persona, cada una de esas personas de esas regiones a ese texto que ya estuvo repensadamente escrito? Eso lo agradecen. Y eso lo hacen gente, bueno, gente seria y respetuosa, y lo hace, aportan, y los escritores agradecen y se divierten mucho cuando oyen que un actor aportó algo así tan bonito a un, pero no que te vayan a cambiar el texto, yo no puedo hacer, es imposible, no va conmigo, Bueno, Marisela, la pero verdad, sería muy, lindo, mira, sería lindo. nos encanta que nos hayas abierto tu casa, la casa de Marisela González, actriz de Miami, en su casa de Telemundo, bueno, esposa del escritor Luis Selkowitz. Y bueno, te veo feliz, te veo, y gracias, la verdad, por compartir. No sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado, Marisela, adelante. No, Richard, para mí es un honor. Muchísimas gracias por invitarme a estar en tu programa. La verdad que sí, qué rico poder conversar y poder como que volver otra vez a estar en el medio a través de tu programa. Me encanta mucho. Muchas gracias. Y pues nada, aquí estamos a la orden. Y gracias por esa cancioncita bonita que te Sí, encontraste por no, ahí. Me bueno, tienes que y mandar el bonito para esperamos, casa porque ni yo la tengo, tramposo. esperamos que en algún momento nos sigas deleitando con tu linda voz. Bueno, Marisela González, muchas gracias, la verdad, por compartir con Pro Prime Time. Un gran abrazo a nuestro gran escritor y amigo y admirado Luis Selkowitz, y bueno, y que sigan los éxitos para ambos. Chao, Muchas bella. gracias a ustedes. Hasta luego. Product Prime Time fue presentado por La Venganza de Analía, la serie que es tendencia mundial. Imperio de Mentiras, donde la única verdad es el amor.